La dirección de la Policía Vial de Oaxaca anunció que este miércoles 10 de septiembre vence el plazo para que los conductores de motocicletas regularicen sus vehículos. Vale, estamos ya hace 70 días para poder regularizar a los conductores de motocicletas en tema de la documentación de las motocicletas y poder para que puedan utilizar el tema del casco de protección. Iniciamos, como te comento, en dos fases, hace 70 días, en rellenar una base de datos en la cual a estas alturas contamos ya con 50.000 conductores concientizados en todo el estado. Esto significa que toda unidad motorizada deberá portar placas de circulación, mientras que sus conductores y acompañantes usarán casco reglamentario para la protección. Haciendo cintos de controles en los principales accesos a la ciudad, en los municipios conurbados, mediante un dispositivo previamente señalizado. Nosotros estaremos asegurando las unidades que no cuenten con la documentación en base al reglamento de tránsito y a la ley de tránsito vigente. La Policía Vial Estatal ha realizado operativos de concientización a lo largo y ancho de todo el estado, ya que también ha detectado que varios de estas unidades son utilizadas en la comisión de delitos. Hemos ya detectado a través del gabinete operativo que la mayoría de los incidentes delictivos que se suscitan en los diferentes comercios son a bordo de estos vehículos, Antonio. Y comentarte también de que estaremos únicamente aterrizándolo y específicamente a motocicletas. Por supuesto, director. Además, ayer el secretario de Seguridad Pública anunció operativos nuevos que van a tener que ver precisamente en los puntos en donde se abastece combustible. ¿Por qué no nos platica un poquito de estas acciones? Claro, por supuesto. Comentarte que una vez que se ha enseñado ya la estrategia, el evento operativo se acciona todos los días a las 5:30 de la mañana. Con información de MVM Televisión.